más a su esposa ya, a Estefanía. Ha sido hacer todas las vidas de esposos, ayudarse, limpiarse las penas, todo aquello que venga a quitarle la alegría y el gozo de su vida matrimonial. Hay que tomar otra vez el trapito del amor y limpiarse las lágrimas y volver otra vez a ser muy buenos esposos. Estefanía y Adrián han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presionara. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Este matrimonio lo confirmo y lo bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.